13 de marzo de 1992. El final de una jornada más de trabajo semanal. Para muchos, el inicio de un fin de semana que se mostraba prometedor. Atrás había quedado la angustia producida por la asonada militar del 4 de febrero. Adelante florecía la esperanza y la proximidad del asueto con motivo de la Semana Santa. Nadie podía imaginarse que la rutina de este fin de semana esta vez venía acompañando a la muerte. Para analizar las características del consumo de drogas en cualquier sociedad, quizás lo más importante es partir de especulaciones en torno a generalizaciones. Resulta evidente que cada vez son más las personas que se incorporan a esta práctica detestable desde todo punto de vista y peligrosa por lo demás. Pudiéramos decir que existen fundamentalmente tres tipos de consumidores de drogas. En primer lugar, los adictos o fármacodependientes, quienes son aquellos que sin darse cuenta fueron atrapados por estos nocivos agentes estimulantes y salvo que se les preste una excelente ayuda profesional, no es posible su recuperación. Es este tipo de consumidor el que es capaz de todo para obtener la dosis que necesita. En segundo lugar, nos encontramos con los consumidores que utilizan las drogas como refuerzo existencial y como estimulante para emprender actividades o acciones, la mayoría de ellas de tipo ilegal. Por último, tenemos los consumidores eventuales, quizás la inmensa mayoría, entre quienes se encuentran aquellos que utilizan las drogas como un elemento de enlace y comportamiento social. Es este universo uno de los más vulnerables y quizás el de más alto riesgo. Es en este segmento de consumidores sociales donde la fatídica mezcla de heroína con cocaína cobró su mayor número de víctimas aquella semana de marzo de 1992. ¿Qué pasa, panita? ¿Qué, mi pana? ¿Está todo? Quédate. Aquí les traigo lo que me dio el lobo. ¿Ok? Mosca. Que esto es pura cantera. Pero bichito, tiene fuerza ahí. ¿Cuánto quiere? Una bolsita, pan. Pase ahí. Gracias. Sí, cinco y no te veo. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Hola, negra. Hola, amor. Mira, ¿y no hay nada por ahí para mí? Mira, ¿qué pasó? ¿Conseguiste la crema? Mira que no tengo nada, se me acabó todo. Sí, claro que sí. Todo está bajo control. ¿Compraste?
Positivo heroína. ¿Cómo? Heroína. Eduardo, llegó el hombre. Vino solo, ¿no? Creo que sí. Bueno, pilas. ¿Qué, mi pana? ¿Está todo bien? Dale. Aquí le traigo lo que me dio el lobo. ¿Ok? Mosca. Que esto es pura candela. Bueno, pana, entonces vamos a comenzar la liga. Date, pues. Vamos a hacer lo siguiente. Para que rinda bastante, un poco de harina, el perico que tenemos encaletado y este puchito, con eso nos vamos a bolear. Bueno, mijo, ¿cuál es? ¿No te dije que eso es pura dinamita? Bueno, pero si yo quiero probar esa crema. Nada, yo no quiero que te metas ese material o si no vas a ver el diablo. Además, los negocios no se mezclan con el placer. ¿Entendiste cómo bueno, es? Bueno, bien, vale. Bueno, pana, deja el gorila y vamos a seguir con lo nuestro. Bueno, dale. Bueno, mi amor. Ten cuidado. Que hay mucha gente alborotada en la calle y hoy es viernes. Tranquila, mi amor. Que Caracas se va de rumba. La gente cobró y quiere gastar su dinero alegremente. Te traigo un pollo, amor. Pórtate bien. Cuídate tú. Señora Mila, el lunes voy a pasar por aquí. Me tiene lista las flores. Hasta el lunes. Bueno, señora Carmen, ya todo está recogido yo. Nos vemos el lunes entonces y gracias por todo. Epa, Jaime, ¿cómo está la cosa? Ronald, ¿cómo estás tú? Oye, ¿qué? ¿Cobraste hoy? Sí, mi pana, gracias a Dios. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Bueno, jefe, usted manda. Va a dar un paseo por ahí, pues. Ah, bueno. Chao, jefe, nos vemos el lunes. Ok, el lunes. Yo soy uno de los pocos jóvenes que se salvaron de aquellas drogas, pues, ardita que andaba por ahí matando gente. Fin de semana, como todos los jóvenes de este país, salimos de parra, tomamos unos tragos, consumimos una. Fuimos a comprar una dosis de droga. Ten cuidado, pana. Recuerda lo que te dijo el caliche. Aquí lo vale bien. ¿Tienes algo? No, arriba. Solo para arriba.
chico. ¿Tiene fuerza ahí? ¿Cuánto quiere? Una bolsita, pan. Pase ahí. Gracias. Sí, cinco y no te veo. Tranquilo, que eso está fino, vaya. ¿Y ese ahí, Ronald? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Hola, negra. Hola, mi amor. Mira, ¿y no hay nada por ahí para mí? Claro, para ti hay todo, mi amor. Bástese. Es pura calidad. Calidad pura, mi negra. ¿Yo qué se lo digo, yo? Bueno, si ustedes lo dicen, yo no lo pongo en duda. Claro que sí. Ok, bueno, entonces me tengo que ir, después hablamos. Bueno, mira, nos vemos esta noche en la fiesta, ¿viste? Okay. En la mayoría de las sociedades modernas, el individuo no está preparado para enfrentarse a los problemas que genera la vida rutinaria. Es por ello que en la búsqueda de soluciones alternas, tiene la tendencia a tomar el camino más fácil, el cual, por lo general, es el más peligroso y traicionero de todos. Una vez que ha incursionado en el consumo eventual de drogas, el individuo no es capaz de concientizar los riesgos que corre. Por una parte, considera que no es un vicioso, toda vez que se somete a este tipo de prácticas solamente durante los fines de semana. Esto le lleva a la convicción de tener el control absoluto sobre la droga, subestimando los efectos nocivos y el peligro que causan estas sustancias. Por otra parte, el consumidor eventual, denominado también consumidor social, poco a poco ha ido adentrándose en una rutina de la que cada vez le resulta más difícil escapar. Y lo que comenzó como una forma de evadirse para enfrentar algunos problemas, termina convirtiéndose en un problema mayor. Si a estas condiciones agregamos que el individuo ignora lo que consume, toda vez que la mayor parte de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas van siendo alteradas en la medida que cambian de manos, podemos concluir afirmando que cada minuto en la vida de los consumidores constituye un grave peligro para su propia vida. Para abundar en detalles sobre los graves riesgos que enfrentan los consumidores de drogas, seguidamente contaremos con la opinión autorizada del doctor Alfredo González Carrero, jefe del Departamento de Toxicología del Hospital Periférico de Coche. Estas drogas, las que hemos nombrado la cocaína y la heroína, son drogas que actualmente, primero, no tienen utilidad médica. Ya por acuerdos de carácter internacional se han eliminado de los laboratorios y el armamentario médico. En segundo lugar, que no son drogas puras, porque son producidos en laboratorios ilícitos y en consecuencia no hay ningún control de calidad. En tercer lugar, que son mezclas de droga. En materia de narcotráfico, las drogas se venden cortadas, ese es el término que ellos utilizan, en el sentido de que le van agregando varias sustancias para aumentar el volumen y para darle algún efecto en cuanto a sabor o algún efecto de orden orgánico. Entonces, nosotros hablamos de sustancias diluentes, que simplemente dan volumen, y piense que la harina de trigo, la leche, pueden servir como diluentes para estas drogas. Y otras sustancias que llamamos adulterantes porque sí le comunican un efecto sobre el organismo o también le comunican un efecto organoléctico, es decir, le producen algún sabor. Todas estas drogas son amargas, entonces tienen ácido salicílico, que es la aspirina,
tienen quinina, que todo el mundo sabe que es muy útil para la malaria o para el paludismo, tienen otras sustancias que de alguna manera producen también en efecto en el organismo. Es bueno pues tener esto en nuestra mente porque también hay efectos no solo por la droga que se consume, sino por las sustancias adulterantes. Aló. Sí, mi amor, soy yo. ¿Cómo estás? Mira, ¿qué pasó? ¿Conseguiste la crema? Mira que no tengo nada, se me acabó todo. Sí, claro que sí. Todo está bajo control. Ah, qué bien. ¿Y dónde estás ahorita? Papito, dame un tiempo que yo no me he arreglado ni nada. No te preocupes. Voy a la casa, me cambio y paso por ti como a las 9:30. ¿Te parece bien? Chévere. Chao, pues. Apúrate. Es muy distinta a lo que nosotros esperábamos, pues, lo que estábamos acostumbrados habitualmente. Física mecánica, vómitos, paralización del cuerpo. O sea, una reacción muy distinta a lo normal, lo que nosotros consumíamos. ¿Qué pasó, Mari? Mari. ¿Qué te pasa, Mari? ¿Qué tienes? ¿Qué compraste? En Venezuela, el consumo de drogas ha estado circunscrito a la marihuana y la cocaína, y sin que ello signifique desconocer la alta peligrosidad de estas dos primeras, podemos considerarnos afortunados al afirmar que drogas altamente nocivas y peligrosas como la heroína aún no han sido comercializadas y distribuidas en nuestro país. Según la opinión de expertos en la materia, el consumo de heroína resulta uno de los problemas más graves que deben enfrentar las sociedades modernas. Se sabe con seguridad que esta peligrosa droga produce dependencia física y psíquica desde las primeras dosis consumidas. Por otra parte, hemos sabido que el peligro de una sobredosis de heroína está siempre latente, toda vez que la respuesta del organismo humano ante este tipo de estímulos resulta totalmente impredecible. Es por ello que muchas personas acostumbradas al consumo de otro tipo de sustancias no se detienen a pensar en lo que pasaría si lo que están consumiendo
no es la droga de consumo habitual. Para un análisis más detallado de lo que significa el consumo de heroína y sus efectos en el organismo, contamos con la valiosa opinión de las doctoras Magda León, jefe de emergencia del Hospital General del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y Cristina Sogbi de Valera, jefe de laboratorio de toxicología de la División de Medicina Legal de la Policía Técnica Judicial. Era la primera vez que en forma masiva se detectaba consumo de heroína en este país. La heroína es el último paso de los adictos hacia la muerte o hacia una adicción más severa. Muy difícil manejo, las dosis letales son mínimas y el costo económico es altísimo. El adicto a heroína es una persona potencialmente peligrosa en la búsqueda del dinero que le pueda proporcionar su droga. Este grupo de personas que fallecieron luego de este primer intento de introducción al mercado venezolano de la heroína son la muestra mínima de lo que puede pasar si nosotros permitimos que este fenómeno se intensifique en nuestro país. Y aquellos consumidores utilizaron la droga pensando que estaban consumiendo cocaína solamente, o sea, hicieron sus inhalaciones repetitivas o bien algunos se las inyectaron por vía intravenosa. Por eso se causó la muerte en una forma masiva y unas muertes violentas que se produjo por paro respiratorio. Aquí tenemos otro caso, pero yo creo que es demasiado tarde para él. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos. No quería reaccionar, doctor. La primera persona que llegó de este grupo era una mujer, aproximadamente 20 años, que llegó en una franca insuficiencia respiratoria y presentó un paro cardiorrespiratorio apenas fue entrada a uno de los servicios de medicina. Se intentó maniobras de resucitación y estas fueron fallidas. La paciente falleció. Nos encontrábamos delante de un dilema. Una persona joven que no tenía antecedentes, que había sido traída por unos amigos que no reportaban ningún tipo de causa aparente para que esto sucediera, había muerto en insuficiencia respiratoria. Evidentemente que la inexperiencia, la ignorancia y el espíritu de aventura, características, si se quiere, inherentes a la naturaleza de los jóvenes, fueron las principales causas que condujeron a un numeroso grupo de individuos, integrantes de ese sector de nuestra sociedad, a la tragedia que enlutó varios hogares venezolanos. Lo que para muchos llegó a ser un fin de semana más, se transformó en angustia y horror, truncando las ilusiones y sueños que cobijaron alguna vez estos valiosos jóvenes que perdieron la vida en una forma tan absurda. Al siguiente día amanezco en un hospital y bueno, sin saber qué hacía yo ahí, cómo había llegado yo ahí. Thank you.
Como consecuencia de estos sucesos, numerosas personas resultaron intoxicadas, la gran mayoría de ellas jóvenes, estudiantes y trabajadores, que habiendo concluido sus actividades semanales, se dispusieron a disfrutar de aquel fin de semana, quizás como otras tantas veces lo habían hecho. Lejos estaban los afectados por esa terrible mezcla de heroína y cocaína, de imaginar el infierno en que se veían sumidos, muchos de ellos preguntándose qué les había sucedido, otros sin alcanzar a entender lo que estaban viviendo. Algunos tal vez en su primera experiencia de consumo, prometiéndose no volver a hacerlo jamás. Sin embargo, para muchos no hubo ni siquiera la posibilidad del arrepentimiento. Fueron quienes llegaron demasiado tarde a los centros asistenciales y rindieron su vida, agobiados por la fuerte intoxicación. Pero es aquí donde caben las preguntas y surgen interrogantes. ¿Hasta cuándo esa búsqueda artificial de caminos que no conducen a ningún sitio? ¿Por qué elegir la más peligrosa de las vías? ¿Es que acaso la evasión es la mejor forma de enfrentar los problemas? Señora, yo quisiera saber si el paciente Miguel Borregales ingresó a este hospital. Mire, esto está muy feo. Según testimonio de pacientes o familiares de pacientes, estamos ante una intoxicación colectiva por ingesta de alcohol. Pero esa razón a mí no me vale. Aquí hay algo mucho más grave, mucho más grave. Bueno, doctor, vamos a esperar los resultados. Pero digo una cosa, pero oficialmente he sabido que se han encontrado residuos de opiáceos. Es posible. Pero para estar más seguro, vamos a esperar los exámenes de laboratorio, ¿le parece? Muy bien. Bueno, manténgame informado, ¿sí? ¿Cómo no lo mantengo informado? Hasta luego. Llévese esto al laboratorio para que le hagan esos exámenes urgentemente. Ok, doctor. En caso que me necesite, estoy en emergencia. ¿Cómo no? Hace mucho tiempo, doctor. Él es muy amigo mío. ¿Y tú no sabías si ya consumía drogas alguna vez? No, de ninguna manera. ¿Y cómo está? ¿Dónde está él? Está muy mal. El doctor me dice que está grave, que no se salva. Doctor, ¿puedo verlo? Dígame. ¿Usted es familia de él? Sí, yo soy su esposa. Sí, ella es su esposa. Su mujer. Bueno, déjeme decirle que estamos haciendo una serie de exámenes de laboratorio, pero no se preocupe. Vamos usted a... no me preocupe, doctor. Tenga calma. Estamos haciendo una serie de exámenes de laboratorio. Todavía no sabemos la causa por la cual fue la intoxicación, mija. Tenga un poquito de calma, ¿sí? Doctor, pero bueno. No se preocupe, que vamos a tratar de salvarlo. Tranquilo. Por favor, señora. Dígame qué estaba haciendo este muchacho. ¿Qué tipo de droga consumió? Mi hijo no consume droga, doctor. Mi hijo lo que estaba bebiendo se... Doctor, apúrese, por favor. Acaba de llegar otro caso de intoxicación y el paciente está bastante mal. Lo espero. Estamos en emergencia. Ok, doctor.
mire. Buenas noches, doctor. Por aquí le tengo algo que encontré en uno de los bolsillos de uno de los pacientes. En estos momentos procederé a llevar al laboratorio para su análisis. Se lo agradezco. Con su permiso, doctor. Detective. Sí, yo. En principio hay confusión en la información que llega a este centro. Los pacientes llegan a los hospitales y comienzan a decir que solo han ingerido bebidas alcohólicas y niegan que han consumido otro tipo de droga. Posiblemente esta negación tenga que ver con las condiciones sociales, familiares, con las condiciones de la acción policial que se toma en relación a los consumidores, etcétera, etcétera. Lo cierto fue que no se cumplió la condición máxima de buena relación médico-paciente y podemos decir que los pacientes no dieron la información apropiada. Yo estoy como asfixiado, doctor. Estoy como que no puedo respirar. Bueno, mi querido amigo, le voy a decir algo. Y sin hacer la verdad. ¿Qué tipo de droga consumiste? No, doctor, mire. Yo me estaba tomando una cerveza, ¿ves? Y después me tomé un trago de anís. ¿Aló? ¿Toxicología? Sí. Lo que pasa es que tenemos aquí 15 pacientes con los mismos síntomas. No sabemos, realmente no sabemos si se trata pues de ingesta de alcohol o de marihuana o de cocaína. Pero para mí que es más grave el asunto. Hay algo que está aquí involucrado, alguna sustancia del opio o de heroína. Es grave, es grave. No. Los síntomas del licor lo conocemos aquí muy bien. Esto no es. Es muy grave. Positivo cocaína. Positivo heroína. ¿Cómo? Heroína. A 20 se eleva el número de personas muertas producto de la intoxicación colectiva que se registró en la zona oeste de Caracas, presuntamente por consumo de drogas ligadas con otro componente altamente tóxico. Orlando Martínez nos ofrece el siguiente reportaje. Ustedes pueden observar el momento en que funcionarios de la División contra Homicidio de la Policía Técnica Judicial, al mando del comisario Florencio García, proceden a sacar otra víctima de este lamentable suceso, quien fue hallado en la urbanización 23 de enero de Caracas, presentando síntomas de intoxicación. Esta víctima fue trasladada posteriormente hasta la morgue de Caracas, donde se le practicó la autopsia de ley. Uno de los centros asistenciales donde ingresó la mayoría de las personas víctimas de este suceso fue el Hospital Jesús Llerena del Ídice, donde el denominador común de los diagnósticos fue el consumo de droga. Sin embargo, los entrevistados solo reconocieron haber ingerido licor. Y cuando llegamos al bloque, nos tuvimos que bajar porque estábamos mareados. Luego ingresamos aquí el sábado hasta el sol de hoy. Ahora, en los periódicos dice que esta reacción es posible de haber mezclado droga con licor. Eso es falso. Bueno, en realidad inmediatamente la conducta médica fue tomar muestras de sangre, tomar muestras de orina y tomar muestras del contenido gástrico, el cual fueron identificadas todas y se llevaron a toxicología. Luego, según toxicología informó, que lo que habían consumido contenía cocaína y supuestamente heroína. En la actualidad, en varios hospitales del oeste de Caracas, aún existen pacientes recluidos por el consumo de presunta droga, lo cual hace suponer que la cifra de muertos puede elevarse en las próximas horas. Orlando Martínez, El Observador. Nosotros detectamos una mezcla de cocaína y de heroína que habíamos encontrado
en su forma original y bajo la forma de metabolitos de estos tipos de drogas. Y en algunos de ellos también detectamos alcohol. Esto realmente nos sorprendió muchísimo porque no era resultado que esperábamos para el momento. Y nos dimos cuenta que era necesario realmente alertar a la población y muy especialmente a la población consumidora de drogas. Porque no es un hecho común. Esto es un hecho prácticamente que se presenta que, como único en el mundo, donde se presenta esa forma de intoxicación colectiva. Pensamos que si no se alerta realmente a la población, las muertes hubieran sido mucho más masivas. En vez de 23 casos que hemos tenido, que fueron comprobados y detectados analíticamente en todos sus aspectos, pudimos haber tenido cientos y miles de casos. La investigación toxicológica que se lleva a cabo se hizo realmente con toda conciencia y después de detectar la mezcla de droga, también investigamos alcohol y en 12 de los casos se le encontró también alcohol positivo. Por supuesto que las concentraciones de alcohol que fueron detectadas no eran suficientes como para causarle la muerte. Sin embargo, la presencia de cocaína, heroína y alcohol era un factor importante, un factor decisivo en la causa de la mortalidad. En relación a esto, cuando se realizaron también las necropsias de ley, nos dimos cuenta que tanto desde el punto de vista de sus signos externos como los resultados de las necropsias, todos eran similares entre sí, entre los 23 casos que se fueron presentando. Además, los resultados toxicológicos también dieron resultados similares entre sí. Una vez que nosotros pudimos detectar la presencia de la heroína, algo inesperado, en comunicación con los diferentes centros asistenciales y hospitales del área metropolitana, a aquellos que ingresaron todavía con vida y en forma oportuna a los centros hospitalarios, se le administró el antídoto antagonista específico para estos casos, que es el naloxone, y muchos de los pacientes fueron recuperados gracias a esto. Como hemos podido observar, el consumo de drogas es en cualquier caso una espada de Damocles que pende sobre el cuello de los consumidores, toda vez que nadie es capaz de garantizar un manejo escrupuloso de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En los sucesos acontecidos durante esa fatídica semana de marzo de 1992, donde perdieron la vida 23 personas y gracias al trabajo diligente de médicos, personal de laboratorio y especialistas en la materia, fue posible salvar más de 80. Surgieron situaciones que merecen el más profundo análisis. ¡Enfermera! Sí, doctor. Suministrale un antídoto inmediatamente. Sí, doctor, enseguida. Vine reaccionando fue como a los meses, pues. Falta de orina, falta de vista, palpitaciones demasiado aceleradas. Bueno, es un número de examen. Es una experiencia que no se la deseo ni a los enemigos míos. Las drogas son dañinas no porque ellas son responsables de lo que hacen. El único responsable de todo lo que sucede es el hombre, en este caso, el distribuidor, el traficante o el mismo consumidor. ¿Por qué darle chance, verdad, a una droga para que deteriore el organismo de uno, para que le transforme el comportamiento, para que le haga una distorsión de la mente? Oficialmente se pudo conocer que un importante grupo de intoxicados fue atendido con celeridad y afortunadamente se salvaron. Sin embargo, algunas personas que habían consumido porciones de la droga mezclada fueron encontradas muertas en sus casas y lugares de trabajo. Extraoficialmente y de fuentes dignas de todo crédito se supo que muchos casos no fueron reportados, ya que fueron atendidos en instituciones privadas.
A continuación, el comisario Nerio Rengifo, jefe de la División Antidrogas de la Policía Técnica Judicial, opina sobre los hechos. Una vez conocidos nosotros que se trataba de droga, procedimos a intensificar nuestras investigaciones en cuanto a determinar acerca de la procedencia y basado en interrogatorios de los sobrevivientes y personas que acompañaron a los consumidores, conocimos de que la droga procedía del 23 de enero, donde había sido distribuida. Inmediatamente la división se puso en emergencia, todos los funcionarios se abocaron al caso, procedimos a ubicar a estas personas para tratar de decomisar las drogas y practicar sus aprehensiones, y dio como resultado la detención de 23 personas, donde estaban incluidos no solamente los distribuidores, sino la gente que había traído esta droga al país. Como resultado de las investigaciones, quedó establecido que un enfrentamiento entre bandas, surgido de las luchas por el control de la zona oeste de Caracas, fue el motivo que llevó a los distribuidores de drogas a mezclar una cantidad de heroína en una proporción del 70% con cocaína, con el objetivo de violentar la adicción de los consumidores y así mantener cautivo el mercado. Fue así como el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, luego de desarrollar una serie de pesquisas, logró la detención de una treintena de sujetos, poniéndolos a la orden del juzgado tercero en lo penal. La gran mayoría de estos detenidos tuvo que ser puesta en libertad, toda vez que, según criterios tribunalicios, no existían pruebas suficientes para seguirles el respectivo enjuiciamiento. Sin embargo, en los días que precedieron a los hechos, en un operativo antidrogas realizado por la PTJ, se logró detener nuevamente a uno de los sujetos liberados, a quien se sindicaba de ser la persona que trasladó desde Colombia la droga mortal. Este individuo fue ajusticiado meses más tarde en el retén de Catia, supuestamente como venganza tomada por familiares de algunos de los intoxicados. Indudablemente que estos hechos deben movernos a una profunda reflexión. Sobre nuestra sociedad se cierne el más grave de los peligros. Ya no se trata del tráfico y consumo de marihuana y cocaína. Hemos visto el primer intento de las mafias organizadas en carteles para introducir la terrible y mortal heroína en el universo de consumidores de Venezuela. Pero es aquí donde se plantean las interrogantes. ¿Qué hacer para evitar que la desmedida ambición de los mercaderes de la droga haga estragos en nuestra población? ¿Cómo enfrentar el inmenso poderío económico de los carteles que, según datos estadísticos, en los países del Pacto Andino movilizaron en un solo año la friolera de 30 mil millones de dólares y generaron empleos para más de 3 millones de personas? Verdaderamente el panorama no se presenta muy halagador. Pensamos que hace falta una decidida y valiente acción por parte del gobierno para enfrentar esta aguda problemática. Por otra parte, es importante un mayor grado de conciencia en nuestra población, así como una sostenida campaña educativa que arranque simultáneamente con las primeras letras. Es el sistema educativo de nuestro país el que primero debe adecuarse a la dinámica de los tiempos en que vivimos para formar a nuestros niños y prepararlos para enfrentar el reto. Amigos televidentes, muchísimas gracias por su atención. Y estén atentos a nuestro próximo archivo criminal.